la tierra tenga que llegar a su fin. Cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin, la última batalla nos podamos terminar. Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, comprende que nuestro tiempo de regresar. Regresaremos. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar, y junto a ellos cantaremos, lo haremos de gozo sin par. Segundo hijo. Amén. Y se va a llamar Efraín. Amén. Vamos a leer la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 13. Efraín. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo:
Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Eterno blanco. Padre, te damos las gracias porque anoche meditaba, Señor, sobre esta presentación, Señor, y pensaba de aquellos tiempos atrás, que cuán difícil se veían, Señor. Y ahora tú, Señor, a estos jóvenes le has dado dos niños, Señor. En la gracia y en la misericordia que tú has tenido para con ellos, Señor. Señor, te pedimos que seas tú bendiciéndolo, prosperándole, para que mi hermano Tito, Señor, no le falte el trabajo. Y a mi hermana Noemí, Señor, para que nunca le falte de hablarle tu palabra en el tiempo que es. Tu Padre no está presente. Te pedimos que tu gracia sea bendiciéndole, Padre. Y nosotros esta mañana te pedimos, Señor, por nuestro hermano Efraín. Recíbelo en tu reino, Padre. Prospéralo en tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu sea cuidándolo de todo demonio, de todo peligro, de toda potestad, Padre, sabiendo, Padre, que todo está en tus manos. Señor, te lo presentamos y te lo dedicamos a ti, Padre, para tu reino, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos entonces nosotros a leer la Biblia. En Efesios, Efesios 1, verso 7. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, hacia la que está en los cielos, como la que está en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Y Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Escuche bien, para todos los creyentes nacidos en el reino. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Señor, te amamos, te bendecimos. Una sola cosa te pido esta mañana, Padre, que afirme mis amígdalas. Trae tú la sanidad, Padre, a este cuerpo, Señor, decaído, que solamente tú puedes darle fuerza, Señor. Estamos confiando en ti, Señor. Estamos confiando en tu palabra. Estamos confiando que tú nunca nos dejarás. Tú nunca nos desampararás. Pero te ruego, Padre, esta mañana, como oraba esta mañana, que al tomar este tema, Padre, que cada hermano, cada hermana pueda hacer una reflexión en su vida y pueda meditar cuando recibió a Dios y cuando su alma o su corazón fue sellado. Y si fue sellado de ahí para adelante, Señor, ¿cómo se ha comportado como creyente? Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Espero que esta mañana Dios nos dé paciencia. Amén. Hemos estado entrando a este libro, La Brecha, entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Para nosotros, que Dios nos llamó en un principio cuando no teníamos literatura, hoy día es una maravilla, porque tenemos bastante literatura. Y Dios ha permitido también llegar los sellos en cinta. Esto que estoy leyéndoselo está en cinta aquí arriba. Si algún hermano los quiere pedirlo, los pide. Y esperamos que Dios en su gracia les sea ayudándole. Amén. Yo los tenía en cinta de muchos años atrás por nuestro hermano Bernabé García del Tabernáculo de Phoenix, pero estaba muy bajito, muy lento. Si yo soy lento, yo era más lento para hablarlo. Pero ahora no ha llegado por el Tabernáculo de Manuel. Y ya luego también nos va a llegar unos cuatro folletos por el Tabernáculo, por grabación en la voz de Dios. Y esperamos que Dios los sea guiando. El viernes hablamos una hora. Yo creo que hoy día vamos a hablar una hora también por
por mi cuerpo, mi hermano. Esperamos que Dios nos siga ayudando. Amén. ¿Están contentos? ¿Cuántos tienen la seguridad que Dios los llamó? Amén. Ahora, ¿cuántos tienen la seguridad que ya sus corazones han sido sellados? Porque si su corazón, hermano, por favor, quiero inmediatamente aquí que no me la saquen de la... ¿Cómo se llama? No me saquen la... La triple naturaleza. Voy a hacer un pequeño hincapié. ¿Cuántos tenemos seguridad esta mañana? Ya he predicado esto las semanas anteriores. He hablado 3 reuniones aquí. Prediqué 2 reuniones en Lanco y esta va a ser la 4ª acá. Pero se lo voy a comprobar con lo que dice en el mensaje La Brecha, para que esto no vean que es mío. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Una persona que no ha sido sellada está la puerta abierta. Y esa puerta abierta, su siervo la habló, que se llama libre albedrío. Amén. Lo toma o lo deja. Amén. Y en esta puerta abierta hay solamente una entrada. Puede ser la duda o la fe. Entonces cada creyente que está aquí esta mañana tiene que examinarse en su corazón, en su vida, lo que su siervo profeta nos ha enseñado. Y él nos ha dicho, mi hermano, que después de que nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, dice, esas aguas a mí a usted no nos van a cambiar, ¿no? Pero es una actitud de buena fe. Y delante de todos los testigos que creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cuanto aquí todos nos estamos identificando que creemos en el Señor Jesucristo. Pero eso no nos cambia. Eso nos da la posibilidad, mi hermano, para que vengamos ahora aquí en la segunda etapa de este creyente que tiene que venir a ganar su batalla, a limpiar su cuerpo, a limpiar su imaginación, a limpiar su conciencia, a limpiar su memoria, a limpiar su razonamiento, a limpiar su efecto. Entonces dice la palabra que nosotros en esta segunda etapa estamos aquí viniendo para lavarnos en el lavacro del agua de la palabra. Amén. Porque estas aguas naturales no nos cambian. Dice su siervo en otro mensaje, un hombre se puede meter aquí lleno de pecado, un pecador entra seco y sale mojado. El agua no cambia. Lo que nos va a cambiar es que este creyente crea en el Señor Jesucristo. Y crea que esta mañana, a través de la palabra, se está limpiando. Amén. Pero en esta segunda etapa, y viene la tercera etapa, que Dios dejó en su corazón, dice en otro mensaje el profeta, que Dios dejó en su corazón la habitación en la cual Él quiere habitar. Amén. Y cuando usted es un creyente,
y se vuelve a la palabra, dice que el Espíritu Santo viene como el porte de una uña y entra ahí adentro. Por la única razón que usted está aquí es porque Dios lo llamó. Por la única razón que usted persevera hasta este día, no es por la iglesia, no es por el pastor, no es por el hombre, es por el Espíritu Santo. Amén. Entonces usted se siente agradecido porque cada día su vida tiene que ir creciendo. Amén. Entonces a medida que este libre albedrío está, usted está viendo que el Espíritu va creciendo y va teniendo dominio de estas cinco avenidas espirituales y va teniendo también dominio de estos cinco puertas que están aquí afuera, que cada día nos están causando más problemas. Entonces, lo que el creyente pasa a ser un creyente genuino, una nueva creación en Dios, cuando esta puerta es sellada. Y cuando esta puerta es sellada, dice que es sellada hasta su destino eterno. Ya este hermano no regresa para atrás. Porque si ha fijado usted, aquí nosotros llevamos, yo por lo menos, mi hermana Charito, si está aquí. No está mi hermana Charito. Llevamos 43 años en este tabernáculo. Y si nosotros hiciéramos historia estos 43 años, hemos visto, pero muchos hermanos regresar. Aquí quizás, de ese tiempo hasta hoy, tendrían que haber quizás 1,000, 1,500 hermanos o 2,000 hermanos que han pasado por estas aguas. Han creído, hay varios hermanos y hermanas en otros lugares perseverando. Pero es incontable el número que nosotros podíamos memorizar, que hay grandes gente que se bautizó y estuvo con nosotros aquí un tiempo, un año, dos años, algunos tuvieron 5 años, otros 10 años y hoy día están descarriados. La pregunta que nos hacemos nosotros como creyentes hoy día y las preguntas que ustedes también se hacen como creyentes es por qué un creyente a veces que sale al poco tiempo de aquí de la iglesia y vuelve atrás. ¿Se ha fijado usted? No se está refiriendo al creyente que vuelve atrás y se queda tranquilo, no hace nada en su vida. Está refiriéndose al creyente que vuelve atrás y lo agarra la moda. Y lo agarra el mundo. Entonces, ¿por qué ese creyente que estuvo aquí, mi hermano, después de un tiempo que aquí se veía muy bueno, se veía como un creyente muy sólido, vuelve a caer en adulterio? ¿O vuelve y le pega a la esposa? ¿O vuelve y usted lo encuentra fumando? ¿O la mujercita que vino, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y dejó el mundo y cambió los pantalones y se puso vestido? ¿Por qué después que un tiempo está aquí adentro vuelve de nuevo a usar pantalones? ¿Por qué este creyente, y yo estoy haciendo un resumen aquí, para que usted se examine, para que yo me examine? ¿Lo cree? Yo no estoy jugando esta mañana. Yo quiero hacerlo reflexionar. Amén. Porque nosotros cuando Dios me trajo a este lugarcito, habían como 6 hermanos. Cuando comencé a trabajar aquí en el ministerio, en el 79 comencé con 1, con 2. ¿Y por qué
mi hermano, después de ver de tantos años, hay hermanos que retroceden. Hay hermanos que se descarrían. Se descarrían o se quedan en casa y ellos no fallan. Siguen marcando el ritmo de su vida. Pero otros vuelven atrás al mundo. Porque la razón principal es una sola. La puerta está abierta. Amén. ¿Se fijó usted, mi hermano, mi hermana, que cuando Dios construyó el arca, allá en los días de Noé, y Dios le dio un tiempo, se fijó usted que cuando Dios cerró la puerta, no pudo Noé salir para afuera? Porque no la cerró Noé. ¿Se fijó usted que Noé y su familia tuvieron que pasar 7 días con harto calor y no podían escapar? Porque tenía Dios selló la puerta. Entonces, la única razón que encontramos hoy, gente regresando, gente encontrando miles de fallas, de quizás no del mensaje, sino de los diáconos, de mí. Y cuando los hermanos me dicen que el hermano tanto habló mal de mí, yo le digo, es que el hermano me quiere mucho, le digo yo. Claro, la única razón que se acuerdan de uno es porque lo quieren. Ahora, que hablen mal o que hablen bien, pueden decir otra cosa. Depende cómo esté usted. Amén. Pero si hablan mal o bien, usted dice, debe decir, gracias a Dios, mi hermano me quiere mucho. No dice mucho, amén. Amén. Porque debemos examinarnos. El creyente no debe estar en amargura. Porque la Escritura dice, mi hermano, que cuando la puerta está cerrada, usted se fijó que la esposa de Noé le mandó a preguntar, dile al hijo, dile a tu padre si fue verdad. Todavía ella no tenía una revelación plena, ni Dios tampoco bajó a revelarle a la esposa. Dios le reveló a él. Por lo cual la Biblia, la Escritura nos muestra que la esposa debe estar sujeta al hombre y el hombre debe estar sujeto a Cristo. Amén. Dios no tenía compromiso de revelarle a los dos, pero le reveló a uno. Y ella le estaba obedeciendo a Noé. Y Noé estaba firme. Quizás nunca había llovido. Nunca había sucedido, pero él sabía que Dios le había hablado. Por lo cuanto, no importa que fueran 5 o 6, no importa el calor que hiciera, no importa cuántos animales, estaba saliendo olor adentro o subiendo el olfato del guano, mi hermano, para arriba, no importa. Y resulta que el que está arriba se escucha más fuerte que el que está abajo. Y Dios colocó a Noé en el tercer piso y solamente una ventana. Dice el mensaje consolador, Dios no le hizo ni una ventana al lado para que se estuviera compadeciendo de alguien. Amén. Le hizo una pura ventana para que él siempre mirara a Cristo. Amén. ¿Cuándo lo creen? Pero el gran peligro que vamos a ver esta mañana de este mensaje entrando en redención es que esta puerta, si mi hermano Delanco están escuchándolo,
van a perdonar, que va a ser tercera vez que lo van a oír ellos, pero aquí va a ser la cuarta vez. Esta puerta tiene que ser sellada. La única razón que usted no vuelva atrás, la única razón de que usted no vuelva al mundo, la única razón que no vaya a la piscina a desnudarse, o a la playa a desnudarse, o al casino a tomar, es que Dios lo selle. ¿Cuánto pueden creerlo esta mañana? La única razón, por eso que vemos tantos jovencitos, vemos a viejas y vemos a viejo, mi hermano, regresando hacia atrás, y ellos fueron bautizados. No, si yo estuve ahí, fui creyente, pero hoy día están en el mundo. ¿Por qué regresaron las modas? ¿Por qué esa mujer que llegó a llegar a la reunión con el vestido que le rozaba el piso de santidad? Y después llega a andar como una salchicha dentro de un pantalón. ¿Por qué? Ustedes son los contrastes. Es que esa puerta nunca fue sellada. Es porque esa vida nunca pasó a ser. Esa vida nunca se rindió para que ser una propiedad del Dios viviente. ¿Lo están entendiendo todos? Amén. Yo sé que este es un examen, pero un examen muy profundo. Porque si el Redentor viene a tu vida, viene a libertarte. Nuestro Redentor viene a darnos seguridad. Dios no está jugando contigo. Somos nosotros los que jugamos. Amén. Dios es celoso. Tomé ejemplo el viernes. Dios decreta un tiempo y Él lo termina. Y no tiene que ver que usted crea o no crea. Los que están listos se van. Y Dios tiene un tiempo decretado para acá. Ya decretó el tiempo. Ya salió el decreto jurídico en los tribunales. El ángel dijo, el tiempo no será más. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que este decreto se cumpla? Y esté en acción. Ya van 52 años de este decreto. Y vemos que en estos 52 años muchos hermanos y hermanas a través del mundo están volviendo para atrás. Los vemos en nuestras congregaciones volviendo para atrás. Es porque sus corazones nunca, nunca, nunca su puerta de su alma fue sellada. Creyeron. Ellos creyeron que había sido sellada, pero no había sido sellada. Párrafo 65. Mensaje a la brecha. El hermano que lo tenga, levante su mano. Dice el párrafo 65. Ahora leamos una escritura que tengo aquí anotada. Efesios 1, 3 y 14. En él también nosotros, habiendo oído
la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ven? Ahora, mientras tenemos abiertas las Escrituras, abramos, ven, el Espíritu Santo aquí, el mismo, es un sello. Amén. ¿Están todos leyendo? El Espíritu Santo es un sello. Y un sello significa una obra terminada. Pero, ¿de qué hora me está hablando? Está hablando que toda esta obra que tú tienes aquí, estos perjuicios que tienes aquí en tu cuerpo y en tu espiritual, dejan de gemir. Y tú le entregas todo a él. Ahora él va a pelear la buena batalla. Porque tú te diste cuenta que tú no podías ganarla. Luchaste en vano. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Luchaste en vano. Quisiste vencer, o venciste una semana, un año, y volviste de nuevo atrás, mi hermano. Quizás pasaron 2 años, 3 años, y volviste atrás de nuevo. Te esforzaste, pero no, tu obra no se terminó, porque volviste atrás de nuevo. Pero cuando Dios te sella, esa obra termina. Ahora ya tú no estás aquí por la carne. Esta mañana estoy hablando. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te trae. Tú estás aquí esta mañana porque el Espíritu Santo te ordena. Estás aquí esta mañana porque el Espíritu Santo te manda. Estás aquí porque el Espíritu Santo te gobierna. No hay amén cerrado todavía. Amén. Aquí no te está gobernando la iglesia, no te está gobernando el hombre. El que nos está gobernando es el que terminó la obra. Y por eso que la Escritura, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Este hermano no va a haber más problemas, no va a mirar más para el lado. Él solamente está mirando a Cristo. Oh, digan amén, hermano. El Espíritu Santo es un sello. Y un sello significa una obra terminada. No más problemas con el licor. No más problemas con cigarrillos. Dios dejó este cuerpo. No más problemas con mi esposa. Dios saca todo eso. No más problema el esposo con la esposa que esté mirando la carnicería ajena. No más problema que el esposo esté pensando: oh, no fue la predestinada, no fue la que Dios. Si Dios te tiene con ella, ella terminó esa obra. Él está mirando que Dios se la dio. Sea buena, sea mala, Dios se la dio. Y perdone la expresión que yo tengo. Como digo, unas palabras de campo. Si tu yegua te salió chúcala, aguanta el corcoveo. Amén. Si tú fuiste sellado, ya no estás mirando afuera. Estás mirando a Cristo. Porque es una obra terminada. El Espíritu Santo siendo un sello para el individuo, y para que ese individuo, cuando él recibe
el Espíritu Santo, entonces su tiempo de gemir ha terminado. Señor, no puedo vencer. Señor, no puedo ganar la batalla. Su tiempo de gemir termina. Y Él toma el control. Por eso es que es necesario que Dios selle la puerta. El Espíritu Santo siendo un sello para el individuo y para ese individuo, cuando él recibe el Espíritu Santo, entonces su tiempo de gemir ha terminado, porque es una obra terminada. Amén. Así que yo solía trabajar para la compañía del ferrocarril y cargábamos vagones de mercancías con latas y varias otras cosas de fábrica que envasaba latas. Pero entonces, antes que ese vagón pudiera ser sellado, amén, antes que ese corazón pudiera ser sellado, ese vagón estaba cargado adecuadamente. Si no, la primera vez que chocara contra algo, desparramaría las cosas y las rompería. Por eso que un creyente, cuando no está sellado, se desparrama. Escuche, míreme, míreme. Se desparrama. Hablando de este, de este, de este. Oh, todo lo encuentra malo. Es porque el vagón no está correctamente ordenado. Amén. Desparramaría las cosas y las rompería. Y la compañía del ferrocarril no era responsable. Y era responsable. Y ese inspector examinaba todo. ¿Quién es el inspector aquí esta mañana? El Espíritu Santo. Para ver si estaba colocado adecuadamente en su lugar. El inspector inspeccionaba si adecuadamente ese hombre había hecho una buena confesión. Si ese hombre no hizo una buena confesión, significa que tarde o temprano va a volver. Si ese hombre, tengo aquí un joven que cayó en adulterio, hay que examinar a ese hombre ahora, mirar que cuando estaba soltero cayó en fornicación, pero él no hizo lo correcto que nos dice un profeta. Amén. El inspector va, inspecciona y se da cuenta, como dice su siervo en un mes aquí mismo, creo que es más adelante, dice, nosotros vamos y tenemos la cura, pero tenemos que encontrar la causa. Ayer me levantaron temprano, está aquí la mamá parece, me levantaron temprano para ir a ver una niña que estaba media trastornada. Nosotros tenemos la cura. Pero yo me senté, observé y miré, y aunque le vino el ataque de locura, me quedé tranquilo esperando. Yo tenía que encontrar la causa. No es desesperarse. Hay una causa. Una vez me llevó el hermano Galá. Me llevó para que orara por un endemoniado allá en, y el hombre se revolcaba y lanzaba miles de voces y en la calle se movía, hermano, y yo lo miraba, lo observaba. Nosotros tenemos que esperar encontrar la causa.
No es llegar, como dice Pablo, no ponga las manos ligeramente. No te creas tú la astucia. No. Hay que esperar. Luego la niña me miró de frente y me dijo, ¡qué potente! Y empezó a arrancar. Yo estaba tranquilo. ¿No es cierto? Porque sabemos que el demonio... Después le dije, yo sé cuál es el motivo. Cuando algo no se arregla, cuando algo no se saca de raíz y está dentro, después tú sabes lo que tiene la persona. Y espera. Y espera. Y espera. No te apures. Porque Dios va a traer sanidad. Después le dije, tu causa es esta. Sí, me dijo. ¿Ve? Dios sabe. Ahora, tú sabes cuál es la causa. Tú la conoces en tu corazón. Por la cual tú sabes que tu corazón no ha sido sellado. Y vas arriba y vuelve atrás. Tenemos la cura. Tenemos la sanidad. Gratuitamente. Pero tenemos que encontrar la causa. Y la causa no está causando problemas. La causa no está trayendo demora. Yo cuando barnizaba en el tiempo de invierno, y quizás tomaba estos, ya se me olvidaron los nombres, extra fuerte que se llaman, y de repente, para hacer trabajo fino, de repente hay una pequeña yayita así, un pequeño soplo, y le quedó en el aire, y después al pasar de nuevo el wipe, o al muñequear, para tapar todo el poro bien, se salta para afuera. Ah, tú dices, yo lo voy a echarle un poquito más pa que, y le echa y le huele y se va para afuera. Oiga, ¿sabe usted que es un problema? Es una batalla para uno. Estaba barnizando una mesa, mi hermano, para darle un perfil, mi hermano, y poder pasar la pasta al final para que nada se vaya. Y mira, y usted mira y tiene alto poro la madera, no puede pasar del poro para arriba para dar el estiramiento. Y está esa falla. ¿Sabe lo único que hay que hacer para esa falla? Tápela con la que lo quiere tapar, no sale. Hay que raspar. Hay que sacar todo el barniz. Como dijo al principio el profeta, vuelva al principio. Vuelva a donde cayó. Y aunque quiera taparlo usted, no hay caso, mi hermano. Para los que saben barnizar fino. Hoy día se barniza rápido. Pero quiero decirle, hay fallas que no se pueden arreglar. Hay que botar todo y volver allá al principio y empezar de nuevo. Y es por eso es que algunos creyentes, sus confesiones no fueron bien, y entonces pues tienen que volver al principio. Caen y saben dónde cayeron. Y tienen miedo de volver atrás. Y atrás es la única respuesta. Pero puede que esté este roto, pero bien perfilado, muy bonito. Pero la falla está aquí, hay que volver atrás. Hay que botar todo. Hay que botar todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dice el profeta? Hay que volver atrás. Hay que volver donde comenzamos.
Porque ahí nosotros no comenzamos bien. Todo lo que hicimos fue parchar, 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 parchar. Y después, cuando nos damos cuenta, tenemos que votar todo. Porque queremos cuando venga el pulío, para que cuando venga el brillo, yo pueda mirar y reflejarme ahí. Tiene que ser como el oro. Amén. ¿Cuántos lo creen con todos? Entonces el inspector está examinando esta mañana cómo está mi vida, tu vida. Y ese inspector examinaba todo. ¿Hace calor, hermano? Entonces ábreme una puerta de ahí, hermano. Pero no la del lado mío para acá, la de allá tiene que ser. Ahí viene el hermano detrás, hermano. No sé si la abren de afuera, no sé cómo. Esa y la otra me la cierro porque la guagua se resfría al tiro. Me da aire y me resfrío al tiro. Ah. Ya. Y el inspector, dice, examinaba todo para ver si estaba colocado adecuadamente en su lugar. Cada cosa que hemos ido en estos años tiene que ir dejándolo limpio, ordenado. Amén. Si no, él condenaba el vagón. Luego teníamos que volver a cargar completamente hasta que el inspector estaba satisfecho. Amén. Y luego, cuando el inspector estaba satisfecho, él cerraba la puerta. Amén. Amén. Esta es la parte hermosa. Él cerraba la puerta. El inspector cerraba la puerta. Y el inspector colocaba un sello sobre él. Y luego nadie podía romper ese sello hasta que llegaba a su destino. ¿Y cuál es nuestro destino? Milenio. ¿Pero cómo voy a entrar al milenio si tengo tercellado? Entonces el inspector que Dios dejó aquí en la tierra se llama Espíritu Santo. Y él, donde quiera que vaya, donde quiera que ande, él sabe todo lo que tú estás haciendo. Amén. Amén. Y ahora él sabe que está en ti. Si tú creyeras la palabra, si sacaras la incredulidad y creyeras, sabrías que cada día tú puedes ir a orar, puede leer la palabra y puede irte limpiando. Amén. Te puede ir consagrando. Amén. Te puede ir dedicando. Y cuando viene a reunión, ya no tienes enojo contra nadie. Amén. Porque estás creyendo que para él no hay nada imposible. Amén. Pero ¿por qué este joven, después que se casó, volvió a caer? Es porque él jugó con su vida. Él jugó con la palabra. Y estuvo quizás 30 años aquí, pero jugó. Y esto es lo que los padres deben entender. Que algunos hijos juegan con nosotros. Esto es lo que algunos padres tienen que entender. Ustedes padres tienen que saber pararse y que no actúe, mi hermano, el razonamiento ni el afecto, porque el afecto los va a traicionar. El
el razonamiento lo va a hacer dudar. Y si el afecto lo traiciona, el razonamiento lo hace dudar, significa que tu corazón no ha sido sellado. Quiero que me entiendan. No estamos jugando. Tú debes tomar tus hijos y luego conversar con ellos. Y preguntarle. Cada hijo tiene que tomar su decisión. Cada hermano tiene que tomar su decisión. Si después se va a casar, bajar la escoba, mi hermano. Siendo un creyente de niño. Porque él jugó con su vida. Y no aparejó su vida. Porque padre y madre le consintieron. Porque padre y madre le taparon. Porque padre y madre fueron al cahuete. No juegue con el alma de otra persona. Responda por su alma. Amén. ¿Estás contento? Amén. Y lo más triste, hermano, es como una cosa que me contó el hermano Flores, otro caso, Flores Materuna, es que los pilla. No sale de ellos confesar. Eso es más terrible. Porque si yo hago una maldad y Dios me reprende y me siento mal, dice el profeta, un hombre con el Espíritu Santo va a correr para arreglar su vida. Porque sabe que su vida está en peligro. Está en peligro que no te ceda. Amén. Cuando una persona creyente, hablemos de un creyente, lo pillan, es un acán. Pero Acán, Dios le dio un tiempo, no sé, por decirle, si le dio 24 horas o 12 horas o 20 horas para que viniera a confesar. Y estamos hablando de Acán en la tierra del Espíritu Santo. No estamos hablando de Acán en el desierto. Estamos hablando aquí, aquí, ahora, aquí. Amén. Dios da la oportunidad. Acán dijo, bueno, si no pasó nada. Y ya había muerto 30 o 33, no sé. Por culpa de él. Uno aquí que esté fallando, hace fallar todo el cuerpo. Quiero que me entiendan. Uno en la tierra del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que estamos en la tierra del Espíritu Santo? No estamos en una tierra denominacional, no estamos en una tierra por el hombre, estamos en la tierra del Espíritu Santo. Amén. Porque yo creo que el Espíritu Santo no ha llamado. Amén. Pero uno trae retroceso. Por eso que los padres, las madres deben vigilar. No den que el afecto las traicione, los traicione. Que el razonamiento y que la memoria y que la conciencia. Ah, diga, este hermano Flores no tiene ni una pizca de conciencia. Si no, yo no quiero conciencia, quiero el Espíritu Santo. Amén.
La conciencia me va a traicionar, mi hermano. Dijo su siervo el profeta: no le crea usted a la mente. Y es por eso que tenemos hoy día jóvenes volviendo atrás. Y luego que caen, tienen miedo de pararse. Tienen miedo de enfrentarse. Tienen miedo. El diablo les coloca. Porque allá atrás, mi hermano, ya comenzó mal. Usted dirá, pero ¿qué le pasa al hermano Flores? Es que yo no estoy lidiando, mi hermano, por conquistarlo a usted, mi hermano. Dios me libre, mi hermano. Quiero que me entienda. El profeta de la edad nos enseñó bien claro. Él dijo: si Dios no provee dinero, yo salgo a trabajar. Yo no estoy aquí lidiando con ustedes por su dinero. Ni me interesa tampoco su dinero, porque yo creo que Dios es el que da. Amén. Y Dios tiene un compromiso conmigo, y el compromiso conmigo es que yo le dé la palabra pura. No importa que usted se enoje o me diga amén, pero lo que tiene que estar claro conmigo es que salga la palabra. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo no debo preocuparme por su negocio, no debo preocuparme por sus plata. Yo debo preocuparme por la vida espiritual. Yo no debo transar. Yo no debo ser un balaamita. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Pero Balaam transó una verdad. Transó la voz de Dios por dinero. Nosotros no estamos por eso. Nosotros queremos que su alma, mi alma, sean restauradas. Sean cambiadas. ¿Cuántos los que están creyendo? El inspector.